Hola amigos del canal de Jordi, cómo están? Buenas tardes, noches, depende de cuando vean esto. Eh, mientras Jordi está de viaje en Singapur, nosotros les traemos unas recomendaciones. Hoy no vamos a hablar de cine como tal, vamos a hablar del de nuevo programa, o bueno, la nueva temporada que va a estrenar Netflix el día de mañana, viernes, de la serie House of Cards. Eh, es una serie que si nunca han podido verla y, y tienen tiempo libre o no están, no están viendo nada en televisión, es momento de que lo hagan. Eh, la, la serie trata de Frank Underwood, un político de Washington, que a partir de la primera temporada y de la segunda, su camino es querer ser el más poderoso del, de, del país y, y, y tener como a su mando a, todo, a todo el gobierno. Entonces, en esta tercera temporada, digo ya, sin con spoilers y sin spoilers ni modo, pero ya tuvieron dos años para, para empezar a verla. Frank ya es el presidente de los Estados Unidos y entonces en este momento empieza su, su mandato y empieza como la carrera a, a las elecciones del 2016 para ser una vez más el presidente por cuatro años más. La verdad es que la, la, la serie es una serie bastante interesante, trata mucho de política, pero sobre todo trata mucho del poder y de la ambición de la gente. La, la serie es producida en esta ocasión ya por Kevin Spacey, el, pro, el, el protagonista. Eh, ya ha ganado distintos premios la serie, es una serie multipremiada que a final de cuentas mucha gente le está esperando este estreno. La ventaja de que, de, de que ustedes puedan verla en Netflix es que suben los 13 episodios de un solo golpe, entonces si no tienen nada que hacer el fin de semana, se pueden aventar sin problema toda la temporada. El problema es que tendrán que esperar un año para que vuelvan a tener nuevos capítulos. Eh, en esta ocasión... Además de, to de todo esto, Robin Wright regresa como la esposa de Frank Underwood. Ya ganó un Emmy como mejor actriz en una serie televisiva. Eh, ya, se ya se repunta como algo importante la, la manera en que se están viendo las series ahora para a través de Netflix y de, de distintos eh, medios también. Entonces, si tienen un poco de tiempo, pueden, pueden ahorrarse unos pesos para, para ir al cine. No vayan este fin de semana. Tampoco hay cosas tan interesantes. Vean House of Cards, revísenla, hagan como todo un estudio de todas las series si y pueden ver el primer capítulo, el primer capítulo es dirigido por David Fincher, el director de la, de, la, de la ignorada por la academia perdida y sin lugar a dudas es una de las mejores propuestas de lo que pueden ver en, en este fin de semana, la próxima semana regresaremos ya a hablar de cine, démosle eh, un descanso también para que haya otras opciones y que ustedes ahorren unos cuantos pesos para, para, para cuando valga la pena. Y bueno, House of Cards eh, en Netflix la pueden ver a partir de hoy, la tercera temporada. Nos vemos.